en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, ofrecemos esta misa para el eterno descanso de Sylviane François. Que Dios acuerda a él la paz eterna. Y oramos por la consolación de la familia François. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmos. En el nombre del Señor cerró las compuestas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó. Nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible. Y aún estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios. Y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho.
que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios, a nuestro Dios procede. Deslumbran sus relámpagos el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los ciegos pregonan su justicia, su inmensa gloria ve todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas, que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos, que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Jesús continúa su enseñanza a los discípulos. Los discípulos de Jesús deben ser modelos en la misión. Deben ser hombres que oran mucho. No a la manera de los fariseos. Los fariseos tenían la costumbre de orar para ser observados de los demás. Los fariseos pensaban que hablar mucho y de alta voz es una buena práctica de ser escuchados de Dios. Esos fariseos olvidan que Dios prefiere el silencio.
Esos fariseos también olvidan que Dios sabe bien todo lo que falta a nosotros. Sí. El mejor camino de hablar con Dios es a través de la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Es el evangelio de hoy. Es la oración que decimos cada día y en cada misa que celebramos. Hoy oramos pidiendo a Dios la gracia necesaria para poner en práctica esta oración de Jesús. Ayúdanos a hacer siempre la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres o de las mujeres. A tener hambre cada día de la comida sagrada que tu Hijo danos. Ayúdanos a resistir en frente a toda forma de tentación. Ayúdanos a perdonar a todos, incluso a los que nos ofenden. Y líbranos de todo mal. Que así sea. Hermanos y hermanas, orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú, que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de Silvian François. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense fraternalmente la paz. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh,
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. La misa está terminada, podéis ir en paz. Podemos decir conjunto la oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiende en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Buen día a todos. Letanías por las vocaciones. Mi nombre en
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, mensajero del plan divino, ruega por nosotros. San Rafael, compañero del camino, ruega por nosotros. Todos los santos ángeles y arcángeles, ruega por nosotros. San José, protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, patrono de los jóvenes, ruega por nosotros. San Alfonso María Ligorio, patrono de las vocaciones, ruega por nosotros. San Carlos Borromeo, patrono de los seminaristas, ruega por nosotros. San Tarcisio, patrono de los monaguillos, ruega por nosotros. Santa María Goretti, patrona de las adolescentes, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor. Ten piedad de nosotros. Escúchanos, Señor. Por tu misericordia, envía, Señor, obreros a tu mies. Por tu bondad, envía, Señor, obreros a tu mies. Por la ferviente oración y sacrificios de tu pueblo, envía, Señor, obreros a tu mies. Por el poder del santo sacrificio de la misa, envía, Señor, obreros a tu mies. Por intercesión
de todos los ángeles y santos. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por la santificación de las familias. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por los padres generosos, abiertos a la vida. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por los sacerdotes religiosos y religiosas que luchan por la santidad. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por un sentido renovado de fidelidad hacia nuestra fe católica. Envía, Señor, obreros a tu mies. Para que los jóvenes busquen vivir la verdad en Cristo. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que los jóvenes busquen la voluntad de Dios en sus vidas. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que los jóvenes escuchen el llamado a entregar sus vidas a la misión de la Iglesia. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que todos los sacerdotes religiosos y religiosas sean renovados en el espíritu de la nueva evangelización. Amo de la cosecha, escúchanos. Para que los obispos sean fortalecidos como pastores de la Iglesia. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que siempre oremos y promovamos las vocaciones. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que los que sean llamados al sacerdocio o a la vida religiosa respondan con generosidad. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Señor, envía obreros a tu mies. Oremos. Señor, tú quien llamaste a los apóstoles para que hicieran discípulos en todas las naciones y quien nos has llamado por medio de nuestro bautismo y confirmación para construir tu santa iglesia. Te imploramos que escojas de entre nosotros tus hijos, muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, que te amen con todo su corazón y que dediquen sus vidas con amor y felicidad a proclamar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.